En Oscar hay que ver al dominicano capaz de comprender las demás manifestaciones culturales de los demás países, y eso le daba a él un carácter universal. Yo pienso que más que llevarle color al mundo, don Oscar llevó la sofisticación del Caribe al mundo. I don't think you can separate Oscar the man from Oscar the designer, because his joy for life was so much reflected in his collections. I think that he was so optimistic and positive and belief, most importantly, in people. Oscar had an incredible ability to live right now. Never thought about the past, and really didn't make much in terms of plans for the future. Oscar was always incredibly present. Yo creo que de la persona más optimista que yo he conocido en mi vida entera. He found joy in everything. I mean, it could be from work at the office, cooking, gardening, friends. He just loved life so much, and that was sort of contagious. He was just like the warmest, most loving person. Yo creo que era feliz sobre todo porque Oscar se daba por entero. Tenía un talento natural extraordinario en todo. Todo lo que tío Oscar hacía, lo hacía con talento. Tenía ese don de que se te acercara con esa personalidad tan diáfana. O sea, el perfecto encantador de serpientes. I'll never forget meeting Oscar. And he was standing on a stage in a perfectly white suit. And I thought to myself, one meal and I'd have that covered with food. Oscar, I had dinner with later, not a spot. I first met Oscar at the very first Kennedy Center honors reception that Bill and I hosted in the White House in 1993. He and his wonderful, glamorous wife, Annette, were guests that evening, and I just so happened to be wearing one of his dresses that I had bought off the rack. And when he and Annette went through the receiving line, he noticed my dress, and he instantly knew that it was his. And he said, oh, that's my dress. And I said, it is, and I love it. And he was so wonderful. He said, well, gosh, I'd love to help you in any way I can. And I needed the help because, you know, I'm not exactly a fashion icon, but Oscar was truly not only a great advisor on things of fashion and culture, but a wonderful, wonderful friend. He was always the one that made things happen, and he was so open and transparent. There was no hierarchy in Oscar's world. Everybody was welcome, everybody was included. Oscar not only was a genius, he was a person who shared with others. He helped other designers come along, young ones and old ones. Everybody respected Oscar as a human being, even those who competed with him. They couldn't wait to say nice things about the mythical Oscar de la Renta. He was always someone who was okay to listen to everyone's opinions, even a 21-year-old who didn't know anything about fashion. So it spoke very highly about himself. Una persona tan famosa y que logró prácticamente todo en la vida, conservaba esa modestia que va más allá de la humildad, más allá de la sencillez, más allá de la discreción. Esa modestia. El Centro León dedica esta exposición a Oscar de la Renta, primero porque pertenece a un programa que se llama Grandes Maestros, que desde nuestros inicios, desde que se inauguró el Centro León, esto ha formado parte importante de nuestro quehacer. Y Oscar de la Renta definitivamente conjuga no solamente esa conquista, esa trascendencia que viene desde lo nacional, desde lo caribeño, desde lo latinoamericano, desde lo europeo, desde lo norteamericano, para fusionarse en algo exquisito, esplendoroso, excepcional, sino que también permite que pueda ser conservado en un fondo todos estos conocimientos que hemos adquirido a través de la investigación, que pueda ser expuesto, puesto en valor y además exaltado y colocado
desde nosotros mismos, en la dimensión de un hombre que tiene méritos más que suficientes para mirarnos en el mejor de nuestros espejos. La figura de Oscar de la Renta hacía pensar más pronto en la República Dominicana que cualquier otra imagen. A mi entender, Oscar de la Renta fue el más grande embajador que ha tenido nuestra República Dominicana y uno de los mejores diseñadores de todos los tiempos del mundo. Realmente lo conocíamos desde siempre por su fama. Oscar era como de la realeza. He was always very grateful for what he had and always listened to what, you know, what was the people needed. A Oscar lo conocí cuando me acerqué a él la primera vez para que nos diera un desfile benéfico a favor del Hogar del Niño, que empezaba entonces con muy pocos niños a crecer y a tener necesidades económicas serias. Durante varios años, Oscar nos dio ese desfile, que eran preciosos, por cierto, con estas muchachas lindísimas que venían gratuitamente a pasar un buen momento, un fin de semana largo o algo en casa de Oscar, y a participar gratuitamente en levantar fondos para el Hogar del Niño. En los años 80, junto con Felipe Vicini y el taller de danza moderna que dirigía Eduardo Villanueva, hacíamos una gala los meses de octubre a favor de la Liga Dominicana contra el Cáncer. Alma Lluveres de Vicini, en paz descanse, dice un día, después de una de las clases, dice, pero ya este grupo está listo para hacer una función y vamos a ver si Oscar de la Renta puede hacer el vestuario. Como a la semana, me llama Alma y me dice, eso va. Y tuvo la generosidad, no nos atrevíamos a pedírselo, que nos mandó también la tela. Te estoy mandando un furgón lleno con todas las telas, todas las cintas, los hilos, todo, para un elenco de 110 personas. En esa ocasión, él me llama por teléfono a la habitación y me dice, ¿trajiste traje largo? Le dije, no, ¿y quién viaja con traje largo? Pues búscatelo o fabrícatelo, porque tenemos una cena esta noche y quiero que Marian Balcácer y tú vengan, porque es una cena con Lady Diana y ustedes son mis invitados. Eso fue en el 1996 y las cámaras de ese entonces no son las de ahora. Teníamos que pasar desapercibidas como prensa y Marian Balcácer y yo dividimos la máquina fotográfica, yo el flash en una parte y todo lo demás, y dividimos todo. Al llegar allá, nos sentamos perfectamente frente a la mesa de él. Se para y dice que empecemos a tomar la foto. Marian se para, la seguridad de Lady Diana y el Scotland Yard dicen que no se puede tomar foto, que está prohibido. Marian dice, yo no voy a tomar foto porque me la van a romper. Yo le dije, Marian, toma la bendita foto porque Eduardo Pellerano te la va a pagar como quiera con el listín diario que tú andas. Pero nada, nos quedamos sentados ahí esperando que se diese la oportunidad. En eso, ahí le salió el buen dominicano Oscar de la Renta. Él se literalmente parquea enfrente de nosotros con Lady Diana y nos dijo, me van a tomar la foto, carajo. Tío Oscar era un hombre de jardín. Yo heredé eso de mi abuela y lo heredé de él. Yo también amo el jardín. Y era un punto de conversación y de interés de ambos. Las plantas más raras que yo he encontrado en República Dominicana están en su jardín de Punta Cana. Él era muy orgulloso de que todo lo que él sembraba se le daba. Era magia. Su grama tenía que estar verde y el contraste de la grama con el mar era importante para él. Su jardín en Kent, Connecticut, es uno de los sitios más lindos que yo he ido, y él decía que era su jardín más bonito. We fought. We fought? The whole time. We could not garden together. Había un bebé que había sido abandonado en el Hospital de Salud Pública. Cojo a mi muchacho y vengo para el hogar con él. Oscar venía todos los días al hogar. Pasaba horas en el hogar con los niños de guardería, con los niños de la sala cuna. Ese día llega y me dice, oh, yo no había visto a este bebé. Digo, no, ese bebé es nuevo, y le hago la historia.
Me dice, no, 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 en mi casa hay mucho espacio vacío. Yo tengo una habitación vacía. Como al año, me dice, yo quiero adoptar a este niño. La madre nunca apareció. Contratamos detectives para que la buscaran. Nunca apareció la madre. ¿Tú sabes lo que sucedió? Que Oscar lo declaró como hijo natural de él y así es como Moisés de la Renta se llama hoy. Moisés Oscar de la Renta, hijo natural de Oscar de la Renta. A mí me sorprendió una llamada un día en Nueva York que me llama y me dice, Frank, ¿cómo estás? Es Oscar. Me dicen que tú tienes unas tierras en Punta Cana que son preciosas. Y tú sabes que yo amo a mi país. Y que hace 2 años vendí mi casa. Y quiero volver a tener una casa donde yo pueda pasarme mis vacaciones y llevar a mis amistades. Oscar llama que viene. Y que viene con un amigo, que si no hay problema, por supuesto que no hay ningún problema. Llama el día antes y le dice, mira, mi amigo es Julio Iglesias. Yo, perfecto, no hay ningún problema. La llegada de don Oscar de la Renta a Punta Cana era como el evento de ese momento. Y recuerdo que llegaron aquellos helicópteros y se posaron frente al restaurante que estaba en la playa y se desmontaron de esos helicópteros, don Oscar en uno, el señor Iglesias de otro. Venían a conocer la propiedad. Llegó un momento en que don Oscar no salía de la construcción y entonces había que mandarle del almuerzo a la construcción. Y a veces él decía, no me manden almuerzo. Y él almorzaba con los obreros. A veces venía de Verón con 3 y 4 perros realengos que él encontraba sueltos por ahí, los recogía y lo traía y llamaba al veterinario para que lo curaran. Y en muchas ocasiones se lo donaba a su visita distinguido para decirte, Henry Kissinger tiene un viralata de Verón. Él hizo de Punta Cana un proyecto de vida en su última etapa de vida. Y nosotros, claro, aprendimos con él muchísimas cosas. Nunca le cortamos, excepto el presupuesto. Yo sabía que si teníamos una junta de directores, tenía que concluir antes de las 5. Porque a las 5... tú podías estar en la mejor discusión del mundo y él se paraba y dice, me tengo que ir. Digo, sí, a jugar dominó. Se sentaba a jugar dominó todos los días del mundo con el servicio de su casa. Oscar jugaba dominó con el chofer, con el amigo que construía, con el jardinero. Hacía trampa, le encantaba hacer trampa y la gozaba. Lo que yo nunca jugaba con él de pareja, porque sí peleaba mucho cuando la pareja de él ponía una ficha mala. Como yo pongo muchas fichas malas, yo decía, con usted yo no soy pareja. Oscar lo mismo podía comer en Nueva York, en Quinta Avenida, como ir a Washington High. Y se iba donde habían chicharrones, por allá por las 150 y pico. What is the famous Dominican thing? It's very, very heavy. Mondongo. De Santo Domingo él no negaba ningún plato. Porque le gustaba el mangú, le gustaba la yuca, le gustaba todo lo de aquí, los molondrones. Well, the Dominican food was always there during cards at 6 o'clock. Una vez fue a casa con unos extranjeros aquí en Santo Domingo y yo le brindé arroz con picadillo. Ay, eso él fue como si fuera caviar. Sí. Todo eso a él le gustaba, que era un dominicano de aquí. Casita de campo era su canción, porque era, le recordaba a su mamá. Él le gustaba el bolero, él era un bolerista. Como bolerista, y le gustaba también mucho la canción de mariachi, las rancheras. De hecho, las conocía todas. He had a beautiful voice. And he sang. Mm-hmm. Especially when we were in the Dominican Republic. He was a great dancer. But I don't want to describe this in a playboy way. It was to make a living. Joyful. He had the most retentive memory for music I've ever known. He could
sing in what, 4 or 5 languages. He knew everything. He knew all of Julio's songs. Oh, and he knew Johnny Cash and opera. I mean, he knew everything. Comenzó a hablarme de Sinatra, de Duke Ellington, de la Fitzgerald, y yo estaba que no me lo creía. Y todo esto concluyó cuando cantamos Bachata Rosa juntos. That was amazing. He got up on stage with him and sang in front of, I don't know how many people were in that audience. He loved every second of it. Las veces que hemos cantado los dos juntos, pero ¿sabes las veces que he cantado yo con Oscar? Y Oscar cantaba mal, me acuerdo. No, no cantaba mal, no cantaba bien. Aquí en el estudio de aquí al lado, hemos grabado juntos, pues mira, yo grabo con él boleros, hay grabaciones con él increíbles. Yo creo que yo quería ser modisto y él quería ser cantante, ¿no? Thank God that America's Got Talent did not really exist while Oscar was alive, because he would have dropped all of us and gone on to America's Got Talent. I promise you, Oscar would have been up there on the stage, and he probably would have done quite well. Yo creo que una de las características más importantes de Oscar, y es lo que lo define como ser humano, era su carácter de dominicano, pero de dominicano con una proyección universal. Hay pocos dominicanos que hayan amado tanto a su país y que hayan hecho tanto por su país como Oscar de la Renta, presidentes incluidos. He was like a tour guide. He wanted you to see everything and to understand, you know, what he came from, what he believed in, what he was doing for the country, and it was like touring England with the Queen of England. Everybody would be coming up to him and talking to him. Hi, Oscar, how are you? And he was just so open and so charming to everybody. He would take me around to the Dominican Republic, especially take me to the capital. And he'd show me, and he'd introduce me to the key people. It was, in some ways, a humiliating experience to me, because everybody knew him better than they knew me. It was a wonderful way to get to know about the Dominican Republic. Esa presencia natural que tenía cuando nos iba vestido de blanco y llegabas a las cenas maravillosas, ese charming tan increíble, y que después de vivir el mundo entero y vestir al mundo entero, se le queda siempre esa nostalgia maravillosa del pueblo latino, la hacía glamuroso. Él presumió de dominicano por siempre por donde fue. Una persona que supo sintetizar su cultura, darle un giro, potenciarla y devolverla, corregida, aumentada y respetada. Cosa muy rara, porque muchas veces creadores, cuando utilizan su cultura y la quieren potenciar y la quieren llevar a un nivel universal, la desnaturalizan. Es increíble el poder de decisión que siempre tuvo Oscar de la Renta a favor de la República Dominicana. Cuando fui a Washington, él mandó una carta, por ejemplo, varias, pero me acuerdo de una, a la directora del Washington Post, Catherine Graham, que era la gran dama de Washington, y ella me invitó a una recepción donde estaban también los principales políticos allá. Es decir, a través de él logré entrar en un mundo donde un diplomático normalmente no lo consigue, porque, admitámoslo, él vistió a 4 primeras damas. Y el que viste a la primera dama es como el que le hace el pelo en la corte de Luis XVI a la esposa del rey, a la reina. Es decir, tiene una influencia política que no la tiene
cualquier otra persona. When I would visit the Dominican Republic, it was always to see Oscar, but even as Secretary of State, when I was there on official business and I'd be visiting the President or the Foreign Secretary, Oscar was there. And the Dominicans were so happy that Oscar was an unofficial member of our delegation from the United States. And I loved having him by my side because he got the nuance of issues. He really understood people. Intervenía directamente al lado de los presidentes, pero no buscando nada él personalmente. Era un hombre curioso que se interesaba por el país y que siempre tenía un proyecto en beneficio del país. El mejor embajador que tuvo la República Dominicana sin pagarle. Sus obras, sus acciones, su fama, era la mejor carta de presentación. Y donde estaba los dominicanos, estaba él. Él ya en los últimos meses antes de morir, él nos llegó a decir a un grupo de personas muy cercanas que él no se quería morir porque él era inmensamente feliz. Nosotros íbamos para Cleveland a hacernos el chequeo anual y Annette nos estaba llamando con mucha insistencia. Cuando aterrizamos en Delaware, le devolvimos la llamada. Y lo único que nos dijo fue, los quiero mucho, los quiero mucho. Me han hecho feliz. Media hora después, Oscar se había ido. Fuimos a jugar un torneo a una casa de unos amigos. Y mientras íbamos en el camino, era como 15 minutos manejando, le digo yo, don Oscar, yo siempre he estado curioso por preguntarle, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y me dice, bueno, en realidad, yo no creo que haya ningún secreto para el éxito. Yo no he hecho nada fuera de ser humilde, ser persistente en lo que me gusta y lo que me interesa y trabajar mucho. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. A cualquier muchacho de la República Dominicana, a cualquier muchacha de la República Dominicana, no importa su clase social, no importa dónde viva, puede ser en una montaña, puede ser aquí en la ciudad, puede ser en la cabecera de cualquier municipio, le está diciendo, tú también puedes. No, he is very open-minded. He's open to other people's ideas, which is hard at his level, which I thought was very a quality that we should learn. Porque el legado no fue solamente en la profesión, fue también la identidad de nosotros. His style and personality lives on. I wear his clothes still. I am, you know, so proud that he was my friend. I'm close to Annette. I feel like he defined global style, not only for his time, but for generations to come. He helped to create a world, the Oscar de la Renta world, where you want to live, you know, from perfume to furniture. You want to be part of that gracious, elegant, kind, generous, loving world. And there wasn't anybody like him. I miss him. I miss him personally so much. So he was a one of a kind, and I'm glad that both the Dominican Republic and the United States can claim him as ours. Son tantas las cosas donde su presencia está. Su mano está aquí presente y continuará. Dio tanto en su vida, dar, 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 ayudar, 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 que nadie le puede olvidar y que cualquiera que le conoció, nos recordamos de él y cada día que pasa, cada año que pasa, un año más, uf, ahora ya son 4 años, ahora ya son... Pero le seguimos recordando con tanto cariño, con tanta emoción. Y ojalá estuviese aquí, vamos, contra nosotros. His influence on women's fashion, for femininity, and making women look beautiful and feel beautiful and color, and beautifully made clothes. I hope we continue and carry on with a modern twist a little bit, but that's what Oscar loved and what was known for. He was a, he seemed at peace with himself, so he spread serenity.
together with joyfulness. Escondido Linda was my friend and a part of my life. La lección profunda de cultura política y cultura humanística que he recibido de Oscar y, por supuesto, también de Annette, ha engrandecido mi cultura humana muchísimo. Y entonces la deuda que yo tengo con Oscar fundamental es que gracias a él el espíritu de mi vida se ensanchó, aprendí. Y esas cosas, cuando uno aprende, no se olvidan nunca. Ese interés en satisfacer la vida de todas las gentes que le rodeaban es lo que hace de Oscar de la Renta un hombre inolvidable.